hacemos un balance final de lo que fue el torneo internacional de taekwondo que se llevó a cabo hace unos días en el Club de Regatas Corrientes y organizado por la Asociación Academia Superior. Muchos amigos del Brasil, acompañados por su instructor Rafael Pedó, que es Quinto Dan, es amigo mío. Yo fui en una oportunidad de dictarles un curso, también fuimos a torneos que ellos hicieron y ellos están por cuarta vez compartiendo con nosotros nuestro torneo anual. Así que muy contento de tenerlos acá y son excelentes competidores. ¿Qué reflexión va dejando todo esto? Es una grande alegría estarmos participando pelo cuarto año de este grande torneo que para nós é o maior torneio de Taekwondo ITF na América do Sul. Muito bem organizado, árbitros muito qualificados e uma gente muito querida que sempre nos recebe bem. O professor de Marchi, excelente anfitrião, me imagino hoje. Excelente, excelente. Já esteve por duas vezes em Brasil, nos ditou um curso de capacitação técnica excelente, espetacular. No ano passado esteve com a sua equipe, que foi uma das melhores equipes do torneio, fizeram exibição em nosso torneio. Então, para nós sempre é uma alegria vir para Corrientes, que é uma província linda, muito hermosa e que nos encanta muito. Quantos competidores vieram de seu país? Estamos com uma equipe de 20 atletas do Brasil. Já, novamente, perguntar o saldo final que deixa isto. O que se viene para a associação nos próximos meses? Bueno, agora o próximo grande evento é um curso internacional que vamos a ter acá el 9 de outubro, que também vai vir a gente de Brasil invitada. Viene nuestro maestro de la Unified Internacional Taekwondo Federación, el maestro Juan Quanzun, que es noveno dan y que él vive en Estados Unidos, va a venir con su hija a dictarle un curso a toda la gente de Corriente y de acá del NEA. Creo que vamos a ser más de 600 alumnos e instructores que vamos a estar recibiendo conocimientos, experiencias de este gran maestro coreano que es un mito viviente, una leyenda viviente del Taekwondo ITF. Seguramente a medida que se acerque la fecha vamos a ir dando más detalles. Seguro, aparte ustedes van a tener la oportunidad en vivo de verlo al maestro Juan Quanzun con sus 72 años, ver lo que hace y también van a tener la oportunidad seguramente de hacer una nota.